Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a este Facebook Live. Le habla su amiga Patricia Rulú. Gracias, gracias por acompañarnos. Ya nos están mirando. Muchas gracias a Marcos Gutiérrez. Muchas, muchas gracias. Un gran saludo a Bob Krujensky. ¿Lo habré pronunciado bien? ¿Cómo estás? Gracias. Hola, Patricia. ¿Dónde están los desaparecidos? Ahí vamos. Vamos a hablar de ese tema. ¿Dónde están los niños desaparecidos? Es el tema que todo el mundo está hablando y nos indigna, ¿no? A muchos nos indigna saber de que casi 1.500 niños, 1.475 niños, pues están desaparecidos. Entonces, son datos que se han ido dando de un efecto dominó. Lo saca un diario, lo replica otro y ya todos están ahora hablando de eso. ¿Dónde están los niños? ¡Qué barbaridad! ¿Dónde están los derechos humanos? El país, el primer mundo, Estados Unidos, el ojo acusador, el justiciero, el que judicializa todo, el hermano mayor. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde están los niños? Y por supuesto, esta manera de abordar estas preguntas y estas interrogantes, pues las ponen con mucho más aderezo. Ustedes saben perfectamente hacia dónde quieren llegar con esas preguntas. Pero a nosotros, aquí en MRC Latino, que le damos esa cordial bienvenida, esa costumbre que tenemos ya todos los jueves de apapacharnos por una hora y tal vez menos, no sé, lo que el tiempo nos dé, pues aquí en MRC Latino los valoramos a ustedes y los respetamos a ustedes y nos hacemos esa pregunta, pero con respuestas. Y sobre todo, tenemos que ir por partes a ver la cosa y la fotografía bien, ¿no? Porque ese alarmismo no nos hace bien. Y cuando se trata de niños, sobre todo, pues es lo más sensible. Y quienes tenemos la suerte de ser padres, nos dicen desaparecieron los niños y esto, bueno, cuando por ahí le han tomado la apreciación a estos líderes comunitarios pro-inmigrantes, a los cuales en algún momento yo me he unido y no me arrepiento porque he aprendido cómo se menea el bacalao y me puse del lado de ellos porque creo que definitivamente necesitamos arreglar nuestro quebrado sistema migratorio y porque hay muchísima gente que sí vale la pena tenerla aquí. Entonces, yo sí creo en una reforma, creo sí que tenemos que asegurar nuestras fronteras, tenemos que asegurar los Estados Unidos de América, creo firmemente en eso. Sin embargo, me acerqué en algún momento a ellos, no me arrepiento, vuelvo a decirlo, pero aprendí cómo es que piensan ellos y hacia dónde quieren llegar. Y entonces ahora los miro así como que, ¿qué? Así, así lo miro, porque no los entiendo, ¿no? En estos días, pues, como parece ser de que son los únicos que existen, ¿no? Le hacían tomaban la apreciación de un líder comunitario muy conocido. Inclusive nosotros lo hemos tenido aquí y nosotros como medio de comunicación y como comunicadora lo conocemos una larga data y confiamos siempre en él hasta que empecé a ver más cosas, a ver cómo se movía y ya me di cuenta pues de que los intereses son de quererse atornillar de estos vacíos que tiene este país para mover sus agendas y nada buenas, ni siquiera para los que dicen que están protegiendo, ¿no? Y son los indocumentados. Pero no nos vayamos a desligar de los niños. Pero antes, sí tomarle esto que fue muy importante al señor Juan José Gutiérrez, que le damos un afectuoso saludo si nos está mirando desde donde nos esté mirando. A usted, señor Juan José Gutiérrez, pues siempre lo buscan los medios de comunicación para saber qué va a hablar, porque usted pues habla muy bien y le pone ese picante y esa agrura necesaria precisamente para elevar los ratings y elevar el terror, ese terror mediático que nuestros amigos de los medios de comunicación, la prensa liberal sobre todo, pues le encanta, ¿no? Entonces le tomaban la apreciación y usted decía, pues, los ha desaparecido esta administración de Donald Trump porque es un racismo. Fíjese usted que son centroamericanos los niños. ¡Racista! Oiga, ¿no acaban de liberar a la señora Johnson? ¿No es la señora Cafecita? No.
nuestra vecina aquí, Kim Kardashian, no fue a la Casa Blanca hace una semana para abogar por una señora que había estado presa por 22 años, pero su cadena era perpetua de por vida, un tanto exagerado su pena, ¿no? Por haber estado involucrada en un sistema de venta de droga, ¿no? ¿No? Pero no, un delito no violento a la hora que la agarraron a la mujer y finalmente ha sido liberada. ¿No es la señora Café? Bueno, pero el señor es un racista. El presidente que tenemos es un racista. Y a lo mejor lo es, porque todos tenemos algo de racista. Si no, dígame. Nos empezamos a cachetear, señores. ¿Cierto? ¿Sí o no? Todos tenemos un... Ay, ese... Sí es buen, sí tiene buen corazón. ¿Cierto? No, pues ya. Dejémonos de tonterías. Si están viéndonos desde su casa y en esa intimidad, pues seamos francos, ¿sí? Seamos francos y sinceros. Tenemos nuestra dosis. Pero lo que nos interesa es de que como jefe de Estado haga las cosas bien para todos, no para determinado grupo. Bueno, veamos pues. Entonces, ¿dónde están los niños? Sigamos saludando a las personas. Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Carlos Quiñones, hola, hola. Paola, me das bendiciones. Muchas gracias, cariño. Humberto Barroso, eso es la época de Obama. Bueno, Eduardo, ¿cómo estás? ¡Ay, la Imora! Un abrazo, un abrazo. Bueno, vayamos pues. Lo cierto es de que los niños están desaparecidos, pues que ni lupa, no, ya. Se van a preguntarle a las personas que ponen picante y no se van a una cosa donde está ya, la respuesta está dada hace más de una semana y media. Sí, señores, y usted dirá, ay, noticia vieja. No, ahora vamos a hablar con quienes saben. Vamos a hablar más adelante con el director de una organización pro inmigrante que se llama Fraternidad Americana, con sede en la Florida. Bueno, les comento, Fraternidad Americana es una organización que se queda con los niños de los padres que están siendo deportados, pero los niños nacidos en Estados Unidos de América. Pero ellos, sobre todo el director Alfonso Oviedo, nos va a hablar más adelante de su opinión con respecto a esto, cómo es que él sabe, porque ellos han visto inclusive cuando han venido los niños centroamericanos en los diferentes aeropuertos en su momento, sobre todo el año pasado, que venían después de haberlos agarrado de la frontera, entonces si les pedían papeles o no a las personas pues, que iban a tomarlas, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso. Y por otro lado, después en el programa, si nos da tiempo y ojalá nos dé tiempo, vamos a cuestionarnos sobre algo que es, yo creo que la gran hipocresía del Partido Demócrata, y nos apena mucho, y es sobre todo lo que hasta ahora pues no está poniendo las barbas en remojo y está haciendo su labor como debiera hacer el señor Jeff Sessions al no darle cargos a los técnicos en computadora que estuvieron, pakistaníes, ustedes lo recordarán, se dijo muy poco en la prensa, sí, muy poquito, casi no se habló, y tremendo escándalo, ¿no? Cuando la representante de la Florida, Debbie Wasserman Schultz, era la presidenta del Comité Demócrata, y después su cabeza rodó cuando WikiLeaks soltó la bomba, ¿no? De que los correos electrónicos y toda la cosa y todo lo que se estaba haciendo, y estos técnicos en computadora, pues, estaban pirateando, ¿no? Las computadoras de más de una veintena de políticos demócratas que tienen acceso, ya ustedes saben a qué tienen acceso esos políticos, pues estaban en pleno pirateo por mucho tiempo. Imagínense que el técnico mano derecha que inclusive fue apresado en el aeropuerto de Dulles, ahí en Washington, fue apresado por las autoridades norteamericanas y no por estos escándalos de cibernéticos, no por piratería, fue apresado porque había hecho un desfalco, un engaño, se hizo pasar como mujer, fingió voz de mujer, sí señores, un hombre, el técnico, la mano derecha, 13 años trabajando con la representante de la Florida, Debbie Wasserman Schultz. Entonces, vamos a preguntarles y hacerles una cosita que se debiera haber hecho el día de hoy, pero la han vuelto a postergar para otro mes. Y vamos a hablar las cosas aquí porque, como deben de ser, ¿no? Y antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, también quiero, al final del programa, decir qué fue lo que pasó luego que termináramos nuestro último Facebook Live de la semana pasada. Pero continuemos con la desaparición de los muchachos.
Para mí es un enorme placer recibirlo, señor Alfonso Oviedo, de Fraternidad Americana, el director. ¿Cómo le va? Muy bien, Patricia, muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí. Un placer para nosotros. Gracias por responder nuestra llamada. ¿Dónde están estos muchachos? Esa es la pregunta del millón de dólares. Uh-huh. Nadie sabe dar cuenta de ello. ¿Usted no sabe? No, yo no sé. ¿Qué le parece? Esto es una barbaridad. ¿Qué le pasa a este presidente? Bueno, esto no viene con solo este presidente. Esto viene desde muy atrás. ¿También se le había desaparecido Obama también? ¿1.500 niños? Sí. Son los mismos 1.500 que hacen falta. Este solo tiene un año de estar ahí, el otro tenía 8. Ok, así que, señor Oviedo, estos niños desaparecidos, ¿desde cuándo fueron entregados supuestamente a los parientes, a los padres más cercanos, a los patrocinadores? ¿Cuándo fue? Sí, esa pregunta se le hicieron en el Congreso al señor de ICE y no supo responderla, no tenía esa información. Ya. Mire, toda burocracia... Uh-huh. Comete errores y de errores garrafales. Uh-huh. Y este es uno de ellos, es terrible. No se sabe de los niños. ¿Usted no sabe tampoco? No, nadie sabe. ¿Ay, que nadie? El único que sabe es la Casa Blanca, porque ellos sí saben. Pues no saben. Ya lo hubieran dicho. ¡Ya lo han dicho! Ya lo han dicho, señor Oviedo. ¿Usted ve Univisión y Telemundo, ABC, CBS? ¿Qué ve usted? ¿CNN? Realmente no lo saben. No lo saben. Nadie lo sabe. Eso es lo triste, que nadie tiene la capacidad de informar. Ya, dígame, señor Oviedo. Usted, claro, el manejo de ustedes son niños que quedan prácticamente, desamparados porque sus padres son deportados. Pero estos niños son nacidos aquí, en Fraternidad Americana, a la cual usted es el director. Usted, la pregunta es, usted cuando sabe de estos niños, cuando llegan estos niños, usted no lo toma, pero sí sabe cuál es el manejo que se debe de dar. Si yo quisiera adoptar uno de estos niños, ¿pudiera? ¿Cómo es? De los niños ciudadanos americanos. No, los centroamericanos. Yo sé que no es el fuerte suyo, pero usted trata con niños y sabe las leyes de los niños. Sí, mire, realmente no se podría, porque esos niños tienen padres naturales que tienen que dar su consentimiento. Ya. Y no estando a mano, las cortes no deberían de procesar. Ya. Eso se cae de la mata. Un juez que tenga dos dedos de frente no sigue adelante con una adopción cuando los padres del niño no aparecen. Ok, o sea, usted me dice, estos niños llegan a la frontera, muchos dicen porque los padres lo han mandado, han tenido que haber dado permiso. ¿De dónde le dieron el permiso? ¿Desde los Estados Unidos o desde sus países y los mandaron solos? Ese otro, Calimatías, nadie sabe tampoco. Nadie sabe. Realmente son niños que son desplazados. En muchos casos son niños que son rechazados de sus propios hogares. En otros casos no. Simplemente que los separaron de los padres. Y ahí eso es lo más grave. ¿Dónde se separan de los padres? ¿En la frontera o desde ya y llegan a la frontera solos? Ya cuando están en la frontera y que vienen con los padres, ahí es donde los separan de los padres. Okay. Y eso sí es completamente inaceptable. Ok. Ahora, ese es otro punto. Estaba hablando de los niños desaparecidos, pero usted ha llegado a ese otro punto que también lo vamos a tratar el día de hoy. ¿Es la primera vez esta administración que hace eso? ¿O ya no. Le está haciendo Obama desde hace mucho? ¿O Bush? Así es. O sea, esto no es nuevo. Esto es una política vieja. Pero, desgraciadamente, ha sido enforzada desde hace 4 o 5 años para acá. Y el resultado es devastador. ¿Y por qué escuchamos recién eso de que separan a los chicos de los padres? ¿Por qué recién lo escuchamos? Si hace 5 años se hace eso. Porque a alguien se le ocurrió hacer la pregunta de decir dónde están los chicos y resulta ser que nadie sabe dar cuenta de ello. Le hablo de la separación, señor Oviedo. Bueno, eso es una política que ha estado andando y realmente también es una cuestión que hasta ahora se ha cuestionado. Antes se dejaba pasar
Pero eso es legal. Llegar, está dentro de las leyes de los Estados Unidos. Mire, toda ley tiene un, para ser aplicada, tiene un margen de discrecionalidad de parte de quien la ejecuta. Ajá. Desgraciadamente, aquí se ha enforzado la ley en una forma ciega, absurda, realmente de una forma que no se debió haber nunca enforzado la ley así. Ajá. Separar a estos niños de sus padres es una atrocidad, eso viola los derechos humanos de los padres. ¿Desde cuándo lo estamos haciendo? Estoy completamente de acuerdo con usted, pero alguien se separó antes. Sí, mire, si es que lo triste de estos 1.500 casos es que nadie sabe siquiera desde cuándo lo están haciendo. Ya, ok, ya. O sea, yo lo invito, señor Oviedo, yo lo invito a que nos siga en el diálogo porque vamos a tener otra invitada más adelante. Quisiera que vea y si desea, pues no, usted nos llama y volvemos a hablar con usted con respecto a esto, porque a mí me interesa de que personas como usted que dirigen una entidad importantísima. ¿Cuántos niños tienen ustedes albergados, niños desamparados, norteamericanos que sus padres los han deportado, fraternidad americana que usted dirige? ¿Cuántos? Mire, aproximadamente hay como 100 que están directamente a la la protección de Nora Sándigo. Uh-huh. Pero hay como 1.500 que están legalmente cubiertos por la protección que los padres le dan a los niños, dándole a Nora Sándigo el poder de que, si en caso ellos son deportados, ellos pueden ser protegidos por Nora. Ok, entonces, pero que usted, o sea, todavía tienen esa protección, 1.500, pero los padres no los han deportado. Es correcto. O sea, por si acaso me pase algo, los padres han tramitado para que Nora Sándigo vele por esos nenes. Es correcto. Pero tienes 100 ahora. 100 directos que los padres han sido deportados o que ya no han podido. ¿Y los 100 viven con ustedes? ¿Ustedes saben dónde están todos esos niños? Los 100 sí. Los niños no viven literalmente con ella. Con ella viven como 10. Ya. Pero los niños que están en proceso de ser cubiertos por Nora son como 100, están por todo el condado de Dade. Por todos lados. Ok. Ok, por favor, señor Alfonso Oviedo, director de Fraternidad Americana, síganos en MRC Latino, ahí en el Facebook, por favor, conéctese, que quiero que usted se entere, porque me interesa que ustedes se enteren de porque ustedes lideran eso, se tienen que enterar dónde están los niños, ¿cierto? Y a usted le preocupa. Gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado. Él tampoco sabe. Él tampoco sabe. A ver, ¿qué dicen? Feministas mandadas por los masones, ¿no?, destrozaron a la familia y la moral tradicional. Eso hacía... Bueno, el presidente Obama ha hecho muchas cosas en cuanto a inmigración. Fue el deportador más grande de la historia hasta ahora. No sabemos qué va a pasar después, pero hasta ahora deportó de una manera brutal. Ahora sí, los chicos estaban en jaulas. No como esa fotico que quisieron venderla de que ahora eran así como estaban. Y que los chicos ahora estaban en jaulas, como así lo dijo inclusive todos los liberales, inclusive hasta el alicaído candidato a la gobernación del estado de California, el señor Villarraigosa, osó tirarse a la piscina y en la piscina no había agua y ¡fua! Se fue a la cabeza y puso la fotito. Y él estaba corriendo para gobernador, ¿no? Se quedó, estaba corriendo para atrás con tanta falsedad. Pues esa foto era de hace 3 años atrás y hace 3 años atrás no estaba Trump, pues estaba, ¿quién estaba? Obama, pues. Entonces, es la locura. Pero antes de recibir a nuestra otra invitada, para que nos escuche también ella y ustedes, por favor, en estos días, específicamente ayer, recién, como para meter candela, porque estos son sazonadores completos los liberales, de verdad, son sazonadores, pum, pum, tiran ahí a la parrilla a ver qué sale, a ver qué, alguna, pero nada con buena onda, o sea, tiran las cosas a mala onda, ¿no? Y la señora Kamala Harris, que es una senadora de aquí, que antes fue fiscal de California,
Está tratando de tener la pantalla más grande que pueda haber en el partido y en el Congreso en Washington, porque ustedes saben, un paréntesis, ustedes saben de que para ser respetado, porque hay sus leyes en el Congreso, ¿no? Hay sus leyes que no están escritas, pero están habladas y están tácitas, sobreentendidas, ¿no? Y una de esas leyes que tiene es de que un político, para ser escuchado entre todos sus colegas, tiene que pasar por lo menos 10 años, derecho de piso, pues, ¿no? Entonces la señora Kamala Harris está que se lo salta y trata de hacer, dirá, no sé qué dirá la señora Kamala Harris, me cae muy bien la señora Kamala, ¿eh? Sí, una mujer valiente. Bueno, sí, valiente. Sí, denunció sobre los vuelos Lolitas. El dueño de los vuelos Lolitas aportó al partido y ella lo denunció mientras que era fiscal. Cuando se dejó de ser fiscal y se lanzó para ser senadora, ya no dijo nada. Eso se llama ser valiente. Bueno, la señora Kamala Harris, lo cierto es que el día de ayer, tratando de tener notoriedad, porque ella debe estar diciendo, si yo fui fiscal del estado más importante, pues yo no tengo que esperar 10 años, no, yo me tengo que hacer notar. Y bueno, tuiteó, porque yo la sigo en Twitter, dijo lo que había denunciado hace unos días un senador, ¿no? Que había ido el senador Merkley, que había ido a un centro de detención y no lo habían dejado entrar. Entonces, eso también, para ver cómo estaban los niños ahí, los niños. Ok. Para continuar entonces hablando de los niños, y así lo tuiteó la senadora Kamala Harris, lo tuiteó como que es una barbaridad, inaceptable que no lo dejen entrar. Y yo también digo, es inaceptable que no dejen entrar a un padre de la patria. ¿Y por qué tendría que entrar? ¿Y tramitó permiso, sí o no? Y si tienen que tener permisos, ¿sí o no? ¿Y con qué intención? Bueno, para hablar ahora sí de las leyes puntuales de estas desapariciones, si se han dado realmente, para los que escuchan el resto, no sé, porque la Casa Blanca tiene una respuesta hace rato, nos acompaña la abogada de inmigración, especializada en inmigración, Grisel Ibarra, desde la Florida. Muy buenas noches para usted, buenas tardes para nosotros. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación. Gracias. ¿Me puede, por favor, señor director, elevar un poquitito el volumen? Un poquitito. Aló. ¿Tú me oyes? Yo te oigo bien. Perfecto, ahí estamos. Perfecto. Grisel, una pregunta. ¿Se pueden desaparecer tantos niños? Claro. Pero mira, te voy a decir lo que pasa. Para cruzar la frontera te prestan los niños. ¿Entiendes? Uh-huh. Los coyotes te prestan los niños. Entonces tú te apareces en la frontera y tú dices que este es el niño tuyo, que te dan los papeles falsos, las certificaciones de nacimiento y todo, y como tú entrabas con niños, te soltaban. ¿Me comprendes? ¿Así era antes? Sí. A ver, espérate. Los coyotes me dan papeles falsos, me prestan nenes. Me prestan un niño. Me prestan unos niños y yo digo, este es mi hijo. Exactamente. ¿Y paso la frontera? Claro, pasas la frontera con el muchacho. Para los Estados Unidos. Exacto. Te detienen y como tú estabas pasando, cruzando con un niño, eventualmente te sueltan a ti y te sueltan al niño. Uh-huh. ¿Ok? Entonces tú devuelves al niño. Te lo digo porque yo tuve un hondureño que así fue lo que hizo. Uh-huh. Él quería entrar por la frontera, no tenía nadie, le alquiló, él pagó, ¿no? Él pagó por el niño. Entonces le dan un niño con los papeles como que es hijo de él. Y al final se formó tremendo lío aquí porque cuando fueron a deportar al hombre, no aparecía el niño. Uh-huh. Por ningún lado. Y el hombre, entonces el hombre dijo, no era mi hijo. Yo lo entregué a unas personas cuando a mí me soltaron. ¿Lo había rentado el niño? Claro, para cruzar. Te rentan con lo que tú quieras, te rentan una esposa, te rentan un niño, te rentan lo que tú quieras. Y la gente lo paga. Y eso lo sabe inmigración, lo sabe las personas que me están escuchando, que es así. Ajá. Igual que hay una pila de centroamericanos que se hacen pasar por mexicanos para poder entrar. ¿Por uh-huh. qué? Porque si tú eres mexicano, uh-huh. te deportan ese mismo día para México y te dicen, bye, see you tomorrow, porque saben que mañana tú vas a regresar. Si tú dices que tú eres guatemalteco, hondureño, salvadoreño, nicaragüense, y te agarran, te detienen,
y para deportarte para tu país estás preso un mes, dos meses hasta que te deporten. Uh-huh. Por lo tanto, entran como mexicanos. Por eso cuando dicen que han entrado tantos mexicanos, no son tantos, porque muchos de ellos son personas de otros países que se están haciendo pasar por mexicanos. Ya. Okay, qué interesante ese dato. Okay. Otra cosa de los niños. Ajá. Muchos niños se lo dieron a familiares aquí. Ya. Los niños que entraron solos, uh-huh. Muchos de esos niños se lo dieron a familiares aquí. Y la razón que no los encuentran es que la gente no se presenta en la corte, se uh-huh. esconden, que tienen miedo. Uh-huh. Esa es una explicación. La otra explicación es, y yo te digo con sinceridad, mi amiga, claro, que yo no dejo que un hijo mío, siendo un niño, llegue a este país, porque este es el país más grande del mundo. Pero esta es también el país donde hay más malicia que en cualquier otro. Sí, pero eso es porque tú conoces y estás aquí. Los de afuera no conocen eso y quieren venir y vienen huyendo. Pero tú tienes... Mira, hasta una vaca cuida a sus hijos, ¿ok? Sí. Hasta un gato cuida sí. a sus hijos. ¿Tú mandarías un hijo tuyo solo a los 11 años por una frontera para acá? Ya. ¿Hacer qué? Es terrible, pero yo no lo haría. Pero yo no estoy viviendo eso. O sea, no sé lo que haría. Eso es como cuando yo... No, espérate. En ese punto, peligro, en ese hay punto que, sí. Hay o que sea, ser muy ignorante. Está escrito, no se hace. Pero tú no sabes no. Si lo llegaras a hacer. Es como si se estuviese incendiando un edificio y al primero que lanzas por la ventana es a tu hijo para que se salve. ¿No? O sea, yo creo que porque no podemos ser muy ligeros, discúlpame Grisel, no podemos ser muy ligeros en juzgar a esas madres, porque yo no creo que sean unas monstruas. Mira, tengo 41 años, yo no juzgo a las madres, yo lo que les digo es que desgraciadamente van allá abajo y les comen el cerebro, y les dicen que si mandan al niño para acá, a través del niño van a poder venir ellas, y no pasa así. Y los niños se desaparecen. Ajá. ¿Me comprende? Y cuando vienen con los niños, ya, está alquilado, los niños alquilados y todo, vamos a suponer de que sea verdad. Debe haber algunos casos de que te alquilan, evidentemente, y eso es algo nuevo. Yo te estoy dando todas las alternativas que hay, todas. Y uh-huh. también hay las madres que vienen con los niños, las sueltan y nunca se presentan de nuevo en inmigración porque tienen miedo que las deporten. Ya, ese es un caso. O sea que, la otra es porque te alquilaron al nene. La otra es de que sí te separaron, te llevaron a un centro de adultos, ¿y a ellos? No, si tú vienes con tu hijo, ¿ok? Y sueltan a tu hijo, normalmente te sueltan a ti con tu hijo. O sea, esto no es verdad, esto que dicen de que están separando a las familias, a los niños de sus madres. Sí los separan. Y las mujeres saben eso cuando entran, que los van a separar. O sea, la guerra avisada no te mata soldado. Uh-huh. Lo han dicho 40,000 veces. Los vamos a separar. Y siguen viniendo. Uh-huh. Entonces, ¿desde cuándo esas son 40,000 veces? ¿Desde la época de Obama que se da esto? Sí, claro. Siempre, Bush, no, ¿desde cuándo se da? ¿Esto es legal? ¿Separar? ¿Esto es así? No, mi amiga, lo que es ilegal es entrar a este país por la frontera sin papeles. Sí, correcto, te digo. O sea, la norma dice aquí, las normas estadounidenses dicen de que si entra un adulto con un niño, son hijos, el niño se va a un lado y los padres se van a otro. No, no, escúchame, no te alteres, cálmate. Las leyes dicen que todo extranjero que entra a este país ilegalmente es sujeto a detención, la edad que tenga. Uh-huh. Ahora, hay una orden judicial en California que dice que a los niños no los pueden tener detenidos por mucho tiempo, por no sé cuántos días es. Entonces, ¿qué hacen? Normalmente te procesan y te soltaban con tus hijos. Eso era aquí en California, pero allá, vamos a suponer, en Texas. En Miami, no. Normalmente, ¿ok? California, Texas, Arizona, que es donde la gente entra, que a veces con Nuevo México, pero bueno, las cosas son, soltaban a las madres con los hijos. Lo soltaban, uh-huh. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasa? Que entonces se desaparecían y más nunca seguían ilegales en el país trabajando y se desaparecían. Uh-huh. Ahora lo que están diciéndoles es, y se está corriendo, igual que se corrió la bola que decía, si tú entrabas con hijos, te poníamos en libertad, ahora están diciéndoles, si entras con los hijos, todo el mundo va a caer preso. Ya. Ahora, okay. No pueden tener, a unos niños no lo pueden tener en una cárcel de adultos. Uh-huh.
Porque ahora, tú has visto las fotografías donde tienen a las mujeres en unas casas de campaña chiquiticas aquí con los niños chiquitos. Ajá. O sea, este país no está equipado para tener cárceles infantiles. Sí, ciertamente. No, sí, no cuando existe. Vinieron hace dos años los nenes, no habían. No, es una vinieron 130 mil y pico, o sea, es una invasión. Uh-huh. No había dónde ponerlos, uh-huh. No sabían qué hacer con ellos. Dime una cosa, Patricia, ¿qué país del mundo te acepta que lleguen 100,000 niños en una frontera y le den albergue? ¿Qué país te aguanta eso? Estados Unidos. Uno. El único, porque México tiene una pared que lo separa de Guatemala. Sí, pero el punto es, mira, pero México no es Estados Unidos, ni el resto. Y mira, aquí hay una parte de humanidad, cuando sí. Definitivamente esa gente viene porque en sus países hay una guerra del narcotráfico, no es solamente cuestiones económicas. Y políticas escúchame. También. Mira lo que está pasando ahorita en Nicaragua. Pero escucha lo que te estoy diciendo. La gente se tiene que meter en la cabeza que esa idea de que este país es la beneficencia del mundo se acabó. Sí, hace tiempo, después del 9-11. ¿Entiendes? Ya eso se acabó. Ahora están buscando qué es lo mejor para los Estados Unidos. Uh-huh. Y lo mejor para los Estados Unidos es que no entre tanta gente por la frontera. Es la manera que están pensando. Ajá. Tenemos que adaptarnos a eso. Porque cada vez que Trump se para en una reunión y habla, se aparecen 30,000 americanos a decirle Trump. ¿Entiendes? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que el americano ya está cansado de ver eso. Ya. ¿Tú sabes cuánto cuesta mantener? ¿Cuánto costaron? Costaron 16 billones de dólares. O sea, todo lo que ha pasado con todas estas personas. O sea, no hay dinero para eso. Ahora, mira, escúchame una cosa, Grisel. Estuve yo hablando temprano en la mañana, no nos pudo atender la señora Nora Sándigo, que es la que tiene Fraternidad Americana, con la que acabamos de hablar, su director, hace unos minutos atrás, que tiene tantos niños, que le dicen la gran mamá, es conocida como la gran mamá. La señora hace tremendo trabajo. Sí, la pregunta es... Ayuda mucho. No, ayuda muchísimo, es una excelente persona, excelente. No, y es una líder comunitaria. Perdóname, ¿cuánto le dan a ella por cada niño? ¿Cuánto le da el gobierno por cada niño? ¿Perdón? ¿Cuánto le da el gobierno americano por cada niño que ella tiene? ¿Cuánto le da? No sé, el gobierno le da dinero. Sí. O sea, ella mantiene esos niños del dinero que el gobierno le da. Sí. ¿Me comprende? No es que ella saque de su bolsillo para mantenerlos. Claro. Entonces el americano lo que está diciendo es, si hay tanto dinero, dáselo a los hombres aquí. Pero la pregunta, hay una cosa, perdón, Grisel, que voy... Entonces, cuando nos dicen eso, ¿qué vamos a decir? Mira, hay una cosa que yo les voy a dar una recomendación a los líderes comunitarios. Usted habla con la señora Nora Sándigo y no es una persona que se puede mezclar con cualquier líder comunitario. Sería realmente inaceptable, porque es una líder comunitaria que es una mujer súper neutral, o sea, es súper neutral y ama este país. O sea, no, ella no le está tirando mechas incendiarias ni esos sazonadores a mala onda a ninguna administración. Yo he oído hablar de ella, yo entiendo, mira, yo soy madre, yo tengo nietos, yo entiendo eso. El problema es que todo en este país se reduce a dinero, a dólares. Claro, por supuesto. ¿A cuánto nos está costando? La pregunta es, escúchame por favor y dime tú en cuestiones de leyes si esto es normal. Estaba hablando con ella, como te decía temprano, y ella me decía, mira Patricia, yo sé de un muchacho que lo detuvieron, no recuerdo, creo que fue California, que vino creo que con 17 años, casi por cumplir 18, y después lo pasaron por otro centro de detención y ahora está en la Florida, en un centro de detención en la Florida, y tiene 18 años y lo están esperando para deportarlo. ¿Esto por qué se da? ¿Por qué se da esto? Porque lo que te hacen es, cuando a ti te detienen en la frontera, lo que te dan un juicio de deportación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tú eres un extranjero deportable del país. En ese juicio tú tienes la oportunidad de presentar tu caso de asilo para que el juez te escuche. Si uh-huh. no ganas el asilo, te deportan. Uh-huh. Es así, pero es así para todo el mundo.
No solamente los centroamericanos, así para todo el mundo que llega aquí lo agarren. Tú llegas, aquí agarran a un ruso ilegal en el país, le hacen lo mismo. Agarran a un canadiense y lo llevan frente a un juez igual. Y tú, el juez te pregunta, dime qué bases tú tienes para quedarte en este país. Okay, tú estás pidiendo asilo, de acuerdo. Dime cuáles son las bases de tu asilo. Y hay muchos que han ganado los asilos y salen. Ya. El que no gana el asilo lo deportan. Pero este muchacho, ¿por qué esperar si vino menor de edad, huyendo? ¿Por qué esperar que cumpla los 18? Ellos no esperan que cumpla los 18. Posiblemente ese muchacho no hubo nadie a quien entregárselo, no hubo nadie a quien dárselo. Por lo tanto, siguió en custodia de inmigración. Entonces, inmigración lo manda a otro centro. No caben en Texas, no caben en California, se lo mandan a otros centros. Ya. En esos centros, ese muchacho tiene la oportunidad de poder hablar. En su caso, hay abogados de oficios que los defienden y ponen el caso. Mira, el problema es, Patricia, que para tú ganar asilo político, tú no puedes decir, yo vengo huyendo a la guerrilla, yo vengo huyendo al M13. Tú tienes que probar por qué, qué fue lo que te pasó a ti. Uh-huh. No es una frazada, el asilo no es una frazada eléctrica que cubre a todo el mundo. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que muchas de las personas que vienen no saben hablar, Patricia, no se saben expresar, pobrecitos. Pero ¿por qué? Esa es otra de las cosas. ¿El presidente Trump negó la posibilidad de que sean defendidos los menores de edad? ¿Es verdad esto? No, eso no es verdad. Uh-huh. Y hay muchos abogados que defienden a menores de edad, hay muchos. Lo que pasa es que en inmigración, en las leyes administrativas, tú no tienes derecho a un abogado pagado por el gobierno. Ya. Pero sí hay muchos abogados de oficio, hay muchas organizaciones caritativas donde los abogados defienden a los muchachos. Y si nos están escuchando algún indocumentado que no tiene cómo pagar, ¿dónde pudiera ir? Hay cantidad de centros. Los servicios católicos, cantidad de organizaciones. Ya. Tú metes en el internet, ¿ok? Free Immigration Lawyers y te salen. Uh-huh. Ahora, lo que pasa es que por muy bueno que sea el abogado, por muy buena intención que sea el abogado, si tú te paras y tú no te sabes expresar y tú no sabes explicar, no vas a ganar el caso. No tiene que hablar solo el abogado, también te van a hacer hablar a ti. Eso es lo que quieres decir. Claro, el caso es tuyo, no del abogado. Okay. La persona tiene que hablar, por eso es que se dificultaba tanto. O sea, ¿cómo tú esperas que un niño de 11 años pueda explicar? Yeah. ¿Entiendes? Por eso, entonces, este país se volvió loco cuando entraron. Y te digo una cosa, todos los menores de 18 años, sabía alguien que los ayudara, los soltaban porque han venido a mi oficina, que los han soltado, de 16, de 17. Ahora, a la vez que tienen 18, ya entonces los aguantan porque ya más o menos son muchachos adultos. Igual que hay muchos que tenían 23 y 24 y se hicieron pasar por 18, pues son chiquiticos, entonces, así, tipo, muy... Enanitos, tallarines, ajá. Sí, entonces no se sabe la edad. Y después te das cuenta que el tipo tenía 24 años. Ya. ¿Te comprendes? O sea, que es mejor ser bajito. Ya. El americano está acostumbrado a ver un hombre de 24 años que mide 5 pies. Ya. O sea, no, y que pese 100 libras. Ajá. En este país no se ve. Entonces los tomamos como niños y después se daban cuenta que eran hombres. Una pregunta y para terminar, Grisel, muchísimas gracias. Dime... hay un senador que estaba diciéndoles a ustedes de que la señora... Kamala Harris, una senadora de aquí de California, tuiteó que estaba indignada de que no habían dejado entrar al senador Merkel, que es de Oregon, a un centro de detención este fin de semana pasado. Él sabía que no lo iban a dejar entrar. Él fue allí a buscar brete, a buscar problemas. ¿Por qué sabía? ¿El brujo, el hombre qué? ¿Por qué no, dices tú que sabía? El hombre bruto, el hombre lo que está es buscando esto mismo, que tú hablaras de él. Ajá. Y que todo el mundo hablara de él. Pero dime, ¿se tramita? ¿Ellos tienen que tramitar un permiso? Porque soy padre de la patria, soy senador, yo tengo que entrar. No. Ningún senador es ningún padre de ninguna patria aquí. Aquí todo el mundo está en la política a ver lo que sacan. Todavía he conocido a un político. O sea, por eso a veces, yo digo, concho, Trump no tenía nada que ganar. Porque tú ves que entran a la política, no tienen un centavo y salen millonarios. Uh-huh. Y el salario es una, no vale la pena. Pero bueno, ese hombre sabía... Poder político, poder, llama poder. Ese hombre sabía que no lo iban a dejar entrar. Él lo sabía. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si los senadores quieren entrar, hay un protocolo que se lleva y te dejan entrar. Pero uh-huh. Pero mira, te voy a decir una cosa. Ponte tú, que hubieran dejado entrar al bobo ese y se hubiera formado un motín adentro de la cárcel y lo hubieran entrado a piñazo al tipo. ¿Entiendes? Entonces, ¿a quién te reclaman? Pero él se supone que iba a ver a niños, porque quería ver
¿Qué está pasando con los niños? ¿Cómo los tienen viviendo esos niños? Patricia, escúchame, este país tiene instrucciones para todos. Tú eres senador y tú quieres ir a ver los niños. Tú te diriges al director de DHS, al director de esa cárcel que tú quieres ir. Tú le preguntas, uh-huh, ¿cuáles son las planillas que yo tengo que llenar para que tú me dejes ir a ver los niños? Y te dejan ir a ver los niños. Uh-huh. ¿Tú no viste cómo salieron las fotografías del otro día de unos niños en unas cosas que parecían unas jaulas? Le echaron la culpa a Trump. Y esos son los niños que entraron bajo Obama. Sí, no. sí. Yo sé cómo ellos se manejan, lamentablemente, ¿no? Pero son nocivos y corrosivos. Pero bueno, hay que exponerlo. Bueno, entonces él no siguió el protocolo que debe de seguir. No, él fue a buscar brete, fue a buscar problemas. Mira, es como si yo ahora voy a tu casa y me planto con una cámara ante tu casa. Oye, yo quiero entrar a tu casa, déjame ver a tu casa, porque yo soy el dueño de la casa al lado. No, ya. No puedes entrar. Ya. Y por último, entonces tú no sabes qué ha pasado con los niños. No, hay niños que no se saben dónde están, pero no. Mira, y yo te digo una cosa, yo me imagino, y a veces me pasa por la mente y voy a la iglesia y rezo. Hay niños que aquí a lo mejor los vendieron para cosas malas, le sacaron los órganos, ¿quién sabe? ¿Y por qué? O sea, pero se les dio a alguien y no se hizo el seguimiento. ¿Se tiene que hacer ese seguimiento constante? ¿Cuántas veces dice la regla que debo hacer? ¿Se lo llevó este patrocinador o este pariente? ¿Debo de llamar cuántas veces? ¿Cómo es? No. Tú vas y recoges al niño y el niño es tu responsabilidad. Uh-huh. Te mandan cartas para que tú te aparezcas en la corte con el niño. Uh-huh. Tú no te apareces y ponen ese niño como un niño que no saben dónde está. No quiere decir que esté muerto, no quiere decir que lo hayan matado. No tiene que decir. Lo que pasa es que la persona no lo lleva. Uh-huh. Un niño de 11 años no sabe ni leer los papeles que le mandan de inmigración. Uh-huh. ¿Me compré? Ahora, los oficiales de inmigración no tienen la capacidad para estar cayéndole atrás a 1.400 niños. No hay manera. Ok. Si me lo permites, muchísimas gracias. Muchas gracias, querida Grisel. Mira, yo lo que te digo una cosa. Yo le aconsejo a todo el que esté escuchando este programa que esté pensando venir para este país hoy por hoy legalmente, ilegalmente, que no lo haga. No vale la pena, de verdad, no vale la pena. ¿Cómo lo hago? Si las visas de diversidad, el presidente las quiere eliminar. ¿Cómo hago para venir? Puedo venir por turista, y quedarme sería lo mismo. Lo que tiene que hacer este país, yo te voy a decir, tú sabes bien que cada enero de cada año, todos los países del mundo vienen a buscar el dinero que los americanos le dan. A Guatemala le dan billones, a Salvador le dan billones, a Nicaragua. Bueno, en vez de dárselo al gobierno, que le digan, que se lo den a la gente para que no tengan que venir, que ayudemos a levantar esos países para que las personas puedan ser felices. Nadie que es feliz en su país sale, nadie quiere ser un inmigrante. Eso es verdad. ¿Me comprende? Pero quieres ser muy feliz cuando sabes de que por ahí te están matando y hay una lucha entre carteles y los Exacto, políticos pero, te persiguen. Pero tú te imaginas, ¿tú no te acuerdas cuando pasó lo que pasó en Haití? El dinero, y mira, Haití todavía se robaron todo el dinero. No, pero la Fundación Clinton. La Fundación Clinton es que se ha llevado todo el dinero y no pasa nada. Es que mira, todos los febreros le damos billones a Guatemala, a Salvador, pero se lo damos a los políticos. Se nos roban todo y el país sigue en caos y la pobre gente sufriendo. En vez de darse de esa manera, decirte, mira, vamos para allá a fabricarte 20 hospitales, 30 casas. Oye, con 6 billones de dólares tú compras Guatemala. ¿Entiendes? Son 6 billones, son 1.000 millones para cada billón. Oye, deberías de sacar una audiencia para ver al presidente y sugiérele todas estas cosas, Grisel. No, déjame decirte que cuando yo hablo por el radio, la gente se da cuenta. Yo no soy ni demócrata, ni política, ni nada. Yo voto por mi país, por el país, por la persona, no por el partido. Uh-huh. Y mira, ¿tú sabes por qué no han pasado ninguna ley de inmigración? Uh-huh. Porque ningún partido quiere que el otro sea el presidente que la firme. Uh-huh. Estamos claros. Precisamente el día de hoy murió en el intento un proyecto de ley que inclusive ahí los congresistas de la Florida, Curbelo y Valar, lo presentaron y querían unir a una veintena de republicanos y a todos los demócratas, pero no. Pero han prometido conversar sobre algo con inmigración, pero que tengan los cuatro pilares que el presidente quiere, que es seguridad nacional, el muro, ¿qué más es? El muro.
seguro, seguridad. ¿Quieren que quite lo que es la inmigración extendida? No la, eliminar la visa de diversidad, esta visa y la ciudadanía, y que se le dé la ciudadanía a 1.8 millones de indocumentados. Si tiene todas esos condimentos, no, la firma el presidente. No, espérate, no están pidiendo ciudadanía, están pidiendo legalidad. No ciudadanía. Legalidad, ok. No diga ciudadanía, es otra cosa. Ya. O sea, esos son los cuatro pilares. Legalidad a 1.8 millones de indocumentados, seguridad fronteriza, la construcción del muro, dinero para que esté todo seguro, dinero para el muro, y el fin de la visa de diversidad. Y eliminar el proceso de las visas que tenemos ahora también lo quieren hacer, o sea, que no puedas reclamar a hermanos, que no puedas reclamar a hijos casados, que las reclamaciones sean de parientes inmediatos, o sea, padres, hijos y cónyuges de ciudadanos americanos. Igual que con el tiempo, Patricia, con el tiempo. Si este país sigue como está, le van a quitar la ciudadanía a los niños ilegales que nacen aquí. Esperemos que no, vayamos a la sensación. Claro que no, pero ¿tú sabes cuál es la única manera de que sea que no? Que la gente paren de parir en Texas, para que ese niño, con lo que le dan, mantenga a las familias al otro lado de la frontera. Muchísimas gracias, Grisel Ibarra. Y quédate ahí, porque te vas a enterar. Muchas gracias por el programa. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Bueno, ¿dónde están los niños? Debajo, ¿dónde están? Son niños, señores, son almas. El día 30, y eso es, a mí me encanta el público que tenemos aquí en MRC Latino, porque somos personas que no nos gusta de que nos vean la cara de bobos. Les pido a todos que siempre estén pendientes. Yo he estado siempre pendiente en todas las administraciones en lo que decía la Casa Blanca. La página de la Casa Blanca, el día 30 de mayo, dio una respuesta de dónde están los niños. Y la dijo de esta manera, y es rapidito y no los voy a aburrir. No hemos perdido a los 1.500 niños. La mayoría están con su familia. Así lo titulaba. Y decía, la reciente columna de Arizona Republic, recogido por USA Today, los federales supuestamente perdieron 1.475 niños migrantes, tergiversando un serio desafío para nuestro sistema de inmigración. Cuando los niños extranjeros no acompañados, los niños mencionados en la columna son atrapados tratando de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, la ley y la decisión judicial los obliga a ser remitidos a la Oficina de Salud y Servicios Humanos del Departamento de Salud. El reaseñamiento de refugiados. Estamos obligados a encontrarles tan pronto como sea posible un padre, pariente, cercano o un patrocinador apropiado para que los reciba. Aproximadamente el 90% de los patrocinados de los niños son sus padres o parientes cercanos. E históricamente, la organización de reasentamiento de refugiados no ha rastreado a los niños una vez liberados. No obstante, en el año 2016, esta oficina comenzó a hacer llamadas a los patrocinadores 30 días después que fueron entregados a sus niños, para saber si necesitaban algún otro servicio. Durante un periodo reciente, el 14% de los patrocinadores no han respondido a las llamadas. Esa es la fuente de la afirmación de los que dicen que se han perdido. Según esta lógica, antes de que comenzaran los registros en el 2016, la administración de Obama había perdido casi cada una de las decenas de miles de niños que habían sido entregados a los patrocinadores. Todo esto, señores, hay pruebas. ¿Llamaron, no llamaron? ¿Llamó la otra administración, no llamaron? De aquí lo está diciendo la Casa Blanca. Muchos patrocinadores no responden a los contactos federales porque ellos mismos están aquí ilegalmente, como lo acaba de decir la abogada Grisel Ibarra. A menudo, gracias a la captura y liberación, que les permite, que es una ley que permite a los ilegales que sean liberados de la detención bajo el supuesto de que van a cumplir con sus futuras citaciones judiciales. Algunos patrocinadores incluso pueden haber organizado, y estoy pensando mal, pueden haber organizado que sus hijos aprovechen este sistema de los niños en la frontera que vienen para unirse a ellos.
Lamentablemente, algunos de los que aparentemente se preocupan por estos niños se niegan a abordar por qué están aquí. Las lagunas de nuestro sistema de inmigración permite y alimenta a los adultos y a los niños a venir y quedarse aquí ilegalmente. Y después prosigue el presidente. Bueno, señores, yo les voy a decir una cosa, a ciencia cierta, de lo que yo he visto. Hace año y medio, cuando empezaron a llegar los niños, aquí los niños centroamericanos, aquellos que dice el señor Juan José Gutiérrez de que el presidente es un racista, porque fíjese de que son los niños centroamericanos que se le han perdido. Bueno, él asume que son los niños centroamericanos que se le han perdido. Los 1.500, pues del efecto dominó de esta pasada de teléfono malogrado de esta noticia. Y es un gran escándalo. Cuando llegaron los niños, llegaron muchos aquí a California, y a mí me ofrecieron ser patrocinadora. Lamentablemente, no es como me lo ofrecieron. Ay, Patricia, tú vas y dices, muestras pues que puedes tú. Y no, así no es la cosa. Pero sí sé que muchas organizaciones promigrantes de aquí de California, muchas de esas organizaciones se alistaron a tomar esos niños. ¿Por qué entonces pregunto yo que cuando se le pregunta a un líder que no me diga que él no sabe? No sé, le hago ese interrogante. Él puede decir, yo, Patricia, ¿cómo aseguras eso? No, yo no digo que usted sepa, pero no me diga que usted no sabe. Porque cuando vinieron estos nenes, señor Juan José Gutiérrez y todas las organizaciones, sobre todo aquí en California, pues estaban haciéndose así las manos para tomar esos niños. A mí me preocupa varias cosas. Número uno, que caigan realmente en manos de ustedes, porque ustedes tienen una agenda malvada. No me arrepiento de haber estado con ustedes, no, para nada. Por algo pasan las cosas. Pero sí, el día de hoy ustedes tienen una agenda torcida y malvada. Ustedes quieren un socialismo, un extremismo. Ustedes quieren ser los Papá Noeles eternos con dinero de los demás. Ustedes quieren desangrar este país. Y me preocupa que hayan caído en sus manos, porque fácilmente pueden lavarles el cerebro. Eso es lo que me preocupa. Por otro lado, también el tráfico humano que existe por todos lados. Y sobre todo aquí en California, que aquí California es pues 33 millones de habitantes. Es enorme, es un país. Tú te puedes desaparecer así esos maridos que dicen, ay, me voy a comprar pan y nunca vuelven. Y de verdad que tú nunca lo vas a ver si no quiere venir. Porque se puede ir al otro lado y tú, y hacer su nueva vida. Y a mí me preocupa muchísimo, realmente, muchísimo que ustedes quieran tomar esto como... Y no vean que realmente hay muchas otras cosas. Sí, son los niños, pero estos niños se les entregaron y se confió y se documentó, se estaba entregando y sabían las autoridades que estaban entregando las personas que estaban indocumentadas. Y si no contestan, ¿es culpa del presidente? ¿Es culpa de esta administración? Ni culpa de Obama si no contestan. Es la verdad. Si no contestan es porque hay este terror y estas ganas de polarizar las cosas de los demócratas que no les da la gana de ceder frente al Partido Republicano porque ellos en 8 años no hicieron ni michi, nada. Es más, el presidente fue el deportador en jefe y a este, pues menos, no le van a dar los galones de llevarse ese honor de hacer una ley de migración. Sin embargo, hay que decir que todavía hasta este año, tiene el presidente Donald Trump la facultad de no defraudar a esos miles y millones de personas que vale la pena que tenga este país y sacarla de esas sombras. Y entre ellos también darle esa paz a esos niños, que si bien es cierto no han nacido aquí, pero les aseguro de que ya empezaron a amar este país, a no ser que lo tengan estos señores. Mucho cuidado y ojalá los políticos y sobre todo los republicanos no cometan el mismo error que cometió la administración del primer gobierno del presidente Donald Trump, que los 2 primeros años de esa administración pues tuvo el Congreso a su favor y no hizo nada, lo que sí se apresuró a hacer el Obamacare, ¿cierto? Pero esa promesa de una reforma, ni michi. Bueno, ese es en ese punto. Entonces los niños sí se saben dónde están. Están con sus familias y sus familias pues no quieren contestar. Bueno, así se resume eso. Antes de despedirnos y no aburrirles mucho, el
Lamentablemente, el jueves pasado, nosotros quisimos hacer como siempre las cosas bien y vimos una ingrata, ¿qué vamos a decir? No sé ni cómo llamarlo, porque fue realmente para mí un total fraude el haber conversado con el ex alcalde de Los Ángeles, de haberle hecho preguntas al ex alcalde Antonio Villarregosa, que quería ser el gobernador. Decía, yo, el primer latino y mexicano, y hay que resistir y en contra de Trump y todo. Ustedes lo escucharon, si no, mire usted el jueves pasado el Facebook Live, que después salió del aire, que a Dios gracias, que aquí la producción es tremenda a cargo de Luis Sinches, y pues tenía el programa y lo volvimos a poner. Ah, sí, pues lo volvimos a poner. Pero nos quedamos con la boca abierta de que, pues, así mismo Udine se hizo humo. Bueno, pero ¿qué pasó después que hablamos con estos dos políticos? Con Yasmina, que iba para candidateando por el Distrito 44, una nicaragüense que hubiese tenido grandes oportunidades realmente, no porque sea republicana, realmente es una mujer que tenía y tiene mucho temple para dar y aportar a California, pero bueno, será para la próxima. No quedó muy lejos, pero será para la próxima. Y a Antonio Villarregosa, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? Después que hicimos la entrevista, yo me quedé haciendo aquí otra entrevista, preparándome para otra entrevista, y los parlantes de aquí del estudio, pues escucha todo, ¿no? Y llamó la portavoz de Antonio Villarregosa, y todo lo escribo en la carta abierta que le dirigí al exalcalde, y empieza a decir un montón de improperios. A mí me quedaba así. Yo me dio ganas de levantarme de aquí e ir por el teléfono y tomarle y decirle, señora, cálmese. Aunque eso le decía a mi productor, señora, cálmese. Cálmese, por favor. Y no, le decía un montón de improperios. Improperios de que cómo era que yo ponía en duda lo que decía él. O sea, ¿qué? Si estaba diciendo una sarta de mentiras. ¿Cómo yo O sea, es que lo que pasa es que esto no es Univisión, no es Telemundo, no es, son sus canales, pues, aquí. Esto es MRC Latino, y por más conservador que sea, este espacio, señores, es así, mire, neutralito. Y entonces él creyó de que yo era, pues, parte de... Es más, se preguntó y dijo, ¿y ella no es periodista? Pues imagínense, si uno va a querer ser periodista, si ellos creen de que así deben de ser los periodistas, pues no. Es increíble, ¿no? Pero ahí no queda la cosa. ¿Sabe lo que más me dolió a mí? Lo que más me dolió a mí es de que en nuestra conversación, si usted escucha, me decía, hermanita, porque yo soy católico, apostólico, romano. Uf. ¿Ah? Hermanita. ¿Qué hermanita? Si así soy su hermanita, imagínese cómo se debe de ser si fuese su hijastra. ¿Ah? ¿Qué le pasa, señor Villarregosa? Mandar así por encargo a sus empleados para que me pongan a mí de cabeza. ¿Por qué no tiene usted el valor de llamarme y decirme, Patricia, no me gustó la entrevista? Como en algún momento y han llamado unos. Me llaman y dicen, Patricia, ¿pero por qué me llevas contra la reja? ¿Qué creen? De que yo le voy a... oiga, yo quiero agradecer a todos los políticos y a todas las personas que nos aceptan entrevistas. Porque aquí no es de amiguismo, de que yo te pregunto esto y tú respondes esto, y si no, y a este le vamos a hacer la vida imposible. Aquí no, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es sacar la careta a esa prensa liberal, corrosiva, nociva, que no ama este país, que lo único que quiere es seguir vendiendo este país como lo hizo con el tratado con Irán, como lo hizo el presidente Obama. Que dicho sea de paso, ¿no? Ahora se sabe de muchas otras cosas más, pero la prensa no lo dice nada. Les recomiendo de que lo lean también en otra de nuestras plataformas, New Boosters, por favor. Hay un artículo excelentísimo, ¿ah? De otras cosas que la otra prensa no quiere, pues no lo ve, ¿no? Son los grandes destapes, ¿no? Entonces yo le digo a todos los políticos, cuando vengan acá, vengan de la mejor manera. Aquí se les va a tratar muy bien.
se le da su cafecito virtual, se le da su shake the hands virtual y conversamos y dialogamos, pero no quieran aquí de que yo no soy publicista de nadie. Para eso hay una profesión y para eso se dedican los relacionistas públicos para eso. Yo aquí no vengo a defender a nadie. Lo único que tengo que defender es a mi madre, porque ya ni a mis hijos, ya están grandes. A mi madre, porque mi madre ahora es una bebé. Punto. Ya el resto sabe cómo sacarse sus pulgas. Ahora, antes de irnos, y hay que decirlo, este es otro punto. Hay un representante estatal republicano que se ha portado muy mal. Nosotros aquí en MRC lo vamos a decir, a ver si también por un efecto dominó, por trending, ¿no? También se contagia la prensa liberal y también empiezan a decir las cosas de los demócratas también que se portan mal, ¿no? Como yo les decía, como este es una plataforma republicana, pues más que republicana, perdón, conservadora, bueno, hay muchos republicanos, hay demócratas también, pero hay muchos republicanos aquí, pero son básicamente son súper conservadores. Entonces yo les voy a decir una cosa. Aquí, a ver si se copian los otros. Aquí vamos a decirles de que el representante estatal de Alabama, Ed Henry, acaba del día de hoy de ser llevado preso prácticamente. ¿Y por qué? Este angelito de 47 años de edad, que desfigura al Partido Republicano, ha sobornado por muchos años a través de una empresa que él era dueño hasta el 2015 y luego la pasó, pero él de todas maneras tenía el comando, en un centro médico. Entonces le decía al otro centro médico, tú me pasas a los pacientes y yo, como mi centro es la del representante de Alabama, como mi centro es para estado crítico, muy crítico, entonces tú me los pasas y nos lo repartimos el dinerito del Medicare. Entonces este señor que representa a Alabama desde el 2010, republicano Ed Henry, hoy le sacamos la tarjeta roja aquí en MRC. Lamentablemente eso es malo, súper malo. Antes de ya irnos, señor director, ¿alguna pregunta? Los chicos, Patricia, sube el nombre de la plataforma. ¿De cuál, mi amor? New Busters. Tú entra a... Mira, chicos, MRC. Cuando te sale MRC.org, aquí mismo, lo vamos a hacer ahorita. ¿Ah? Ustedes ponen MRC y al poner MRC vas a ver todas nuestras plataformas, ¿ya? Vas a ver la MRC Latino, New Busters, vas a vernos por todos lados. Todas estas son parte de todos nosotros. Entonces, en New Busters han sacado un artículo buenísimo, del cual pues te vas a enterar de estas cosas que tampoco hablan, pues, ¿no? Sobre de este tratado de Obama, que prácticamente nos vendió. Pero nadie dice nada. Ahora, antes de despedirnos, quiero agradecer a MRC por tener la valentía de tenernos, a nosotros, a mí, porque sé de que tal vez con esas llamadas de los políticos y políticos que quieren llegar inclusive a ser gobernadores como Antonio Villarraigosa y amenazándome de que no, que con la próxima vez nos vamos a asegurar de no darte entrevista a ti ni a ningún político que nosotros conozcamos, imagínense, mismo gangsters, ¿no? Bueno, quiero agradecer a MRC Latino por tener aquello que tienen las organizaciones que respetan la Constitución de los Estados Unidos de América, la libre expresión y sobre todo la verdad y el equilibrio. Yo los quiero agradecer porque se la están jugando conmigo, y lo digo abiertamente, se la juegan conmigo porque yo no me voy a quedar callada por nada, ¿no? Y yo los aplaudo, sean ustedes súper conservadores, lo que sean, y los aplaudo porque en este momento, como bien dice Villarraigosa, en este momento difícil que está el país, difícil, maremoto, ¿qué? ¿En 3 días? ¿4? El 12 se reúne en Singapur para, después de 65 años de tener un conflicto, fíjense ustedes, un conflicto terrible, las dos Coreas se reúnen con Trump en Singapur. Bueno, pero un momento difícil, hecatombe, se está cayendo el país a pedacitos. Bueno, en ese momento tan difícil,
tiene razón. Es difícil, difícil porque hay esa marea, esa nocivo que tienen todos los de izquierda y ultraizquierda que quieren comerse este país. Que por 8 años, y yo voté por el primer gobierno de Obama, por 8 años, y yo juraba de que estaban haciendo lo mejor por este país. Soy una boba, me cacheteo 20 veces por haber votado la primera vez, pero es que la verdad, como nos dejó Bush, dije no, un cambio, si es yes you can, pum, 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 y voté, de verdad. Pero el segundo ya no le di mi voto. Lo único que han hecho es de que a todos los grandes realmente enemigos de Estados Unidos de América, incluido Rusia, Irán, nos lo han entregado así. No han vendido. Han vendido nuestro uranio, han querido cerrar todas las vías habidas y por haber de poder agarrar a terroristas. No, eso no, eso no. Pero sí han ido con una agenda y esa agenda quería seguir otros años más. Y como no lo lograron, entonces están queriendo desestabilizar. Lleva 500 y pico de días el presidente en función. Y como no tienen mayor cosa, nada tan mal que hablar, lo único que hablan es del Russia Gate, desde que hemos empezado. Pregunto yo, no hablan del Spy Gate, no hablan de otras cosas, solamente el Russia Gate. Deberían de hablar de otras cosas que sí a nosotros nos mortifican, a todos los estadounidenses, de estas ventas que se han hecho de nuestro país, de ponernos de rodillas hacia nuestros enemigos prácticamente. Eso nos preocupa. Bueno, los dejo, que Dios me los bendiga, será hasta la próxima. Chao.